bravillos y a todas mis bravillas, bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis hoy? ¡Mi mala leche! Ya vienes aquí comiendo, niña. ¿Tú qué haces comiéndote los lacasitos de mi niña? He comprado otro paquetito, mi niña ya tiene suyo. Es que se lo he probado, me ha dado dos o tres y se toma, papá, qué bueno está. Niña, lo que yo te diga, que yo no tengo dos niños, que tengo tres. ¡Tengo tres! Toma. No quiero. Bueno, bravisa, que no quiero. ¡Pruébalo! Empezamos el vídeo. Bueno, bravilla, pues nada, pues estamos aquí en la cocina, como estáis viendo. Y quería decir que, bueno, hoy voy a preparar sequí. ¿Quiero dejar de disquearme ya o qué? Que tengo la vainilla, Judy. Bravilla, vamos a ver. Hoy vamos a preparar unas papaliñas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que, bueno, que las papaliñas, pues ahora en tiempos de frío, pues no le apetece porque es una comida, una ensalada fría de patatas, ¿vale? Pero nosotros la comemos durante todo el año. De vez en cuando, cuando se nos apetece, pues hacemos... ¡Dale! Hacemos la ensalada de patatas, las papaliñas de toda la vida, niña. Y ya está, y punto. Así que, bueno, tenemos pucheritos. Vamos a comer pucherito y nos vamos a comer también una tapita de papita liñano, aquí. ¡Papita liña, Judy! Sí, papita liña. ¿La vas a hacer tú? Hombre, que yo sepa no lo va a hacer la vecina. Es que si no me la manda a mí. Me vas a ayudar tú a hacerla. Yo no, ahora me voy a echar la primera necesita. ¿Tú me has comprado jarabito para medio? Yo no he comprado nada ni compro nada. Bueno, ahora voy yo por ahí. No te preocupes, Judy. Bravín, ya vamos a empezar. Pues bueno, yo tengo ya aquí. A ver, vamos a acercar un poquito a las bravillas para acá, para que lo vean. Mira, bravilla, tengo aquí ya patatas cociendo, ¿vale, bravilla? Sequi, no me empujes más. Tengo aquí patatas cociendo y si Sequi se quita, lo podréis ver. Tenemos también huevos cociendo, ¿vale? Entonces, vente para acá, niño. Entonces, cuando ya tenga las papas y los huevos cocidos, que hasta que eso no esté hecho no se puede hacer nada, niña, pues ya volvemos y os mostramos las papitas liñas que yo hago, ¿vale? Las hago muy facilitas, muy sencillitas y con muy poquitos ingredientes. Hay veces que dicen que menos es más, ¿no? Pues este caso es así. Dice, ¿qué? Que menos es más, se te ha ido la pelota. Hay veces que dicen que menos es más. No. Si más es más, menos menos. Que con leche. Me refiero que hay veces que hay comidas que cuanto menos le eche, más buenas salen. No, no. No, Judy. Vamos a ver, las grandes cocinas y las cosas. Yo lo que pasa es que ya tengo mucha experiencia de esas cosas. ¿Ya? Y ya está. Tú si haces una ensalada, este cuenco está vacío. No le eches cuenta. Sí, no es de estos buenos, estos porrúos, de los que son reliquias, que valen 20 o 30 euros, ¿no? Esto por un euro te lo compran en un bazar. Porque he dicho eso, uy, corta, Judy. Bravisa. Uy, se me va. Ahora volvemos cuando tengamos esa ocasión. Porque sé que se le va la pelotita hoy. Porque he dicho eso, Judy. Ah, pues tú verás. Porque lo has dicho. ¡Eres culpable! Eso es, niña, yo no sé cómo me lo guiso y cómo me lo como, que aquí todo lo que pasa es culpa mía, niña. ¡Ya me huevo! ¡Siempre! ¡Ay! Bueno, bravilla, mientras se está cociendo eso, queremos aprovechar porque queremos mandar un saludo muy grande, muy grande. A Sergio de Cádiz. ¡Hala! Que es hijo de Ana María. Porque mañana, día 19, cumple 17 añitos. ¡Ey! Así que Sergio, que tuviera tu edad, mala leche. Sergio, muchísimas felicidades. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desea Yudiseki. Sí, si no digo Yudiseki, revista. Cumpleaños feliz. Felicidades, Sergio. Que nada está, que. Estás con 17 añitos en todo tu apogeo. Disfruta la vida y sé un chico responsable. Que sea un chico responsable, que sea. Ah, ya. Es que, verá. Ya. Bravillas es bravillo. Se te va la pinza. Sí, se me va. Tenemos que tener cuidado. Que si no olvides se nos va la leche. ¡La ya! ¿Y qué es lo que pasa? No podemos, las viboritas y eso hay que dejarlo. Bueno, coge YouTube y nos pega mala leche. ¿Qué es lo que pasa?
Perdonadnos, YouTube, que nos vamos a portar bien, de verdad. Sí. Que cuando queráis que os saludemos algo, decírnoslo en Instagram. Sí, en Instagram, por en privado, por decírnoslo. Favor. ¿Por qué? Porque en los comentarios que se nos va la pinza. Pero muchos es que comentarios. Son, mira, Bravilla, es que son tantísimos, tantísimos. Son muchos comentarios. Comentarios de verdad, que, y ya no es solo los comentarios, ¿no? Yo es que ya no doy más de mí ya. Todos los que queráis, no, todas las personas que queráis que os saludemos, nos saludáis. No saludáis, digo yo, sí. Leche. No, no, no lo decís en privado, por en Instagram, Instagram, por favor. ¿Vale? Nuestro Instagram es Judiseki, ¿vale? Se metéis, decís, mala leche, quiero que me salude. Sí, porque ¿está? Es que ahí se me queda, ¿vale? Más entonces, reflejado, sí. Ahí se queda más... Entonces, pues claro, yo de momento pues me lo apunto, lo que sea, claro, para que no se me pase. Pero ya, aquí o sea, en comentario... Pero si me lo pone en comentario, me lío a leer comentarios, comentarios... ¿Dónde ya, está la mosca? ¿Qué se me va aquí, la pinza? ¿Dónde está la mosca? ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? Que muchas veces... alguna bravillo, algún bravillo ha dicho y se han quedado sin saludos, salúdame o saluda a mi familiar tal, ¿no? Y se ha quedado sin saludar, se nos ha pasado, se no nos ha porque pasado. No hayamos querido, sino porque es que se nos ha ido la pelotita. Total, que todo lo que hablemos es todas las redes sociales, sea Facebook, Instagram, TikTok, todo lo tenemos en común. Sergio, que muchas felicidades, que te mandamos muchos besos, que nos ha dicho tu madre Ana María, que nos ves y que te gustan mucho nuestros vídeos, que te mandamos un beso muy grande y que disfrutes de tu día de cumpleaños. Sergio es un bravillo que tenemos todos que saludarlo. Que Sergio un niño excelente, que Sergio un niño excelente, ya. Que Sergio un niño excelente. Sergio se te va, ¿eh? Y siempre lo será. Ya, mira, me vacío aquí. Mira, Sergio, ya me vacío aquí. Ya me quedo. Bueno, Bravilla, seguimos con las papaliñas. La que me quiso enseñar yo, enséñamela otra vez. Ahora que la Judy no está. A la del Yogi. Que. Número de teléfono. Ahora te lo voy a poner en pantalla. ¡Ay! ¿Qué dices tú? ¡Es loca del chumino! ¡Qué loca del chumino, ni que nada! Esto no puede ser, sé que... Se nos va la pelotita, perdonadnos. Esto hay que cambiarlo. Esto no podemos nosotros seguir así. Mira, como no se puede sanear a papa, de verdad que podemos liar lo más grande. Bravilla, bravillo, hay que hacer ejercicios por la mañana, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, venga, ya estamos aquí. Vamos, ya está eso cosí. Mira, estoy echando unos brazos. Mira. ¡Quita leche! ¡Que me va a descubrir! ¡Que me van a descubrir! ¡Ay! ¡Que te has metido papel! ¡Que me van a descubrir! ¡Que diga! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que es musculó! Sí, porque ya me han querido enseñar Yogi. Y la, que me digan que el músculo tiene el Seki. ¿Por qué me hace esto? ¡Me ha dejado flaquito! ¡Judy! ¡Me ha dejado flaquito! ¡Que el higiénico está escaso, eh! No, cuando la última vez había mucho higiénico por todos lados. El perrito este de Hagi, este, está por lo visto en... ¿Qué hago con él, Bravilla? ¿Qué hago? Decirme qué hago yo con este hombre. Vamos a ver, querido yo... Que tiene ya negra, niña. Vosotras no podéis ni imaginaros la mañana que me está dando, niña. Es impresionante. ¿Por qué no me ha avisado? Que cogí una papa para que le la pela y me he pelado los deditos. ¡Judy! ¡Pues no está viendo que la acabo de apartar! Yo tengo las patatas cocidas que están por aquí, los huevos cocidos que están por aquí. Así que venga, lo primero que voy a hacer es pelar las patatas que las va a pelar Seki y yo los huevos. Leche. ¡Venga, Seki! ¡A pelar patatas! ¿Están ya de esto? Sí, ya están aireadas. ¡Venga! Porque me he querido pegar. ¡Ay, ay! ¡Qué vaya leche! ¡Que apuntada ahí al pie y no es quien lo menee! ¡Me cago en la mano! ¡Oh! ¡Por Dios! Y esta la yo dije. ¡Venga! Cuando va a arreglar papeles. Yo, además que se apuntala.
ahí la puerta. Y tiene que llegar el vigilante de seguridad si le mete ya la leche. Y ya está, ¿no? ¡Venga ya! Niña, las manos previamente limpias, por supuesto. Huelen a champú. Exactamente. Bien, guaga. Toma. Como pela las papitas, hija. Hijo, pues ya lleváis un buen rato. Tú es que tienes la sensibilidad de los dedos muy sensible. Muy porrúa. Muy sensible, porque para mí no me queman, ¿eh? Es que lo que pasa es que estoy vacilando mucho en los vídeos ahora, desde que llegó la mala leche. Y pues... ¿Dejamos al temita? ¿Lo dejamos ya? Está celosa la Judith. O ya me vas a cabrear. Está celosa. Mira, yo por mí, como si te coge por la gorra y te lleva con esa. ¿Eh? Así que ya está. Ten cuidado que me vendus. Que me vendus. Venga, venga. Que me coja un galo carchumino por ahí de... Venga, trabaja. ¿Eh? ¿Y qué ibas a hacer tú sin mí? Yo también estaría contigo. No, porque yo no consentiría eso. Yo te quiero a ti. ¡Te como! Ay, de chiquitito, mira, a mí me tiraba mi abuela de los mofletes, mi abuela de chiquitito, me sí, decía... Sí, pero puedes... ¡Ay, mi niño! Y ya me pegaba cabillas, que... No, de verdad, ¿eh? De verdad, es que el chupete se me desplazaba y todo. Venga, pero puedes hablar y pelar las patatas a la vez. Voy a coger otro cuchillo para ayudar. Qué mala leche tenía mi abuela cuando me pegaba los apretones eso, ¿eh? Además, me ha dejado secuela. Secuela de... ¿Qué tal es? Sí, me los mofletes más por ruido, mira. Qué exagerado, niña. La tenía muy mala leche cuando me cogía y me decía, ¡ay, mi niña! ¡Oh! Y mala leche. Pero unos trujones los mofletitos. Bravilla, eso os ha pasado. Se pelan súper bien las patatas, ¿eh? Sí. Cocidas. ¿A que sí? Sí. ¿Eh? Y menos mal que tienes a tu marido que vale un potosí, vamos. La verdad. La verdad es que... Uy, qué mala leche. En el tiempo que pelas una papa, te peleo yo toda. Chiquillo, más frío. ¡Ah! ¡Espabila! ¡Quema eso, sí! Que no quema, leche, que yo también las estoy. Suelta un hito, pero que no quema. Hombre, suelta, es que las patatas. Un hito, pero está a 200 grados, vaya. Es que las patatas se queda el calor ahí mucho tiempo. Sí, es como cuando la Judy está enfadada. Una papa de esta y la Judy es lo mismo. ¡No me calientes! Mi Judith, mi Judith, no la puedo cambiar por nadie. Mi Judith. Sí, bueno, Bravilla, pues. Lo que estaba diciendo, que. Esta... Oye, hemos subido dos vídeos a TikTok. ¿Eh? A ver si se pasa ahí a ver TikTok. O a Instagram, que está también en Instagram. En Instagram también está. Que no vean lo terrible que llevamos bajo, ¿eh? Oh, llevamos... Me lleva a dar una mañanita, hija. Sí, me lleva a dar una mañanita, pero ella bien que le va rollo. Hombre, claro, es que me río mucho contigo. Las cosas como son, Bravilla. Me hace las mañanas más amenas, niña. Ya me mano. Trae. Venga, exagerado, venga, anda. ¿Cómo que? Venga, exagerado. Bueno, Bravilla, pues mira, ya tengo las patatas ya todas cortaditas, ¿vale? Así en cuadradito. ¡Vaya! ¡Vaya la que me está dando mi este hombre, chiquilla! ¿Te quieres estar quieto ya con los papeles? ¡Venga ya, hombre, ya! ¡Tanto no, papel! ¡Vaya! ¡No hagas aquí! ¡Que no hagas aquí! ¡Que te estás quieto ya! ¡Me estás desinflando, Judith! ¡Y te pongas a hacer la comida! ¡Vete de eso de tontería, hombre! ¿Qué quiero pegarme la basileta? ¡Vaya la mañanita que me lleva de ahí! ¡Qué tan bien! ¡Trae un cuchillo! Es que... ¡Trae un cuchillo! ¡Y deja de reírte ya! Es que me dio la loca el chupino que... Dice, ¿cómo estamos la leche? Y estoy queriendo aparentar. ¡Trae un cuchillo! Una, dos y tres. ¡Trae un cuchillo ya! ¡Ay, madre mía, la que me lleva esta mañana! ¡Madre mía! Yo ya no sé qué voy a hacer. ¡Ay, yo no sé qué voy a hacer, Bravilla! Venga, yo tengo los papos. Ahora voy a partir los huevos, niña. ¡Ábreme las latitas! ¡Haz algo! ¡Hijo! Los hombres cuando nos dan un piropo nos ponemos muy tontos. Ponemos un tontito. ¡Que te dejes de meter este papelito para pa hacer musculito y que abran las latitas! Ya está abierta, ¿qué quieres? Mira, tanto musculito no puedes ni abrir una lata. ¡Tanto musculito! ¡Mi caso! ¡Que pierdo todo el año! ¡Que me va a ver otra vez la loca chupino y me va a decir! ¡Tírame el aceite, anda! Tanto, venga, del atún primero. ¡Vamos a ver! ¡Venga! Venga,
Ya tiene pimientos morrones, tiene quitado. Venga, pues vamos a partir pimiento morrón. Venga. Vaya tela, lo que yo tengo que aguantar aquí. Vaya tela, chiquilla. Madre mía, de mierda estoy también encima. Venga, hombre. Venga. A casa tu prima. Chiquilla. Mira, qué hombre más apañado, qué marido más apañado, hasta este ejercicio y todo, niña. Si es que esto es para reírse, vamos, la madre que me trajo. Pues mira, la casa de mi prima está cerca, además que nos ve. ¡Angelita, hija, llévame para allá! Niño, venga ya. ¿Qué quieres? Venga, entra en la cueva y cógete el aceite, el vinagre y las cosas. ¿Cómo me dicen entrar en la cueva? ¿Claro? ¿En la cueva? ¿Cómo? ¡Claro! ¡Y abajo! ¡Ay, no! ¿Cómo me dicen? ¡Me meto en la cueva y abajo! Perdonadla, que está fuera de control ya. Perdona, aquí el único que está fuera de control es tú. Me has dicho, métete ahí abajo fuera de, en la cueva. Que voy a coger, ¿qué es lo que quiere que coja? Que me coja el aceite, el vinagre y las cosas. Madre mía. Judy, la próxima vez no me quite los papeles, que diga la bravilla. Digo, uy, ese aquí como me está poniendo, mala leche. ¿Tú no tienes abuela, que no? No, por desgracia no. ¡Ay! ¡Cógeme el aceite y el vinagre! ¡Déjate esa de tanto tontea! ¡Ay! ¡Ay! Aceite de oliva me compramos, ¿eh? Pues ya sabes, eres capaz de hacer 20 recetas más con el culito ya, de... Pues ya puedes coger la moto y ya por aceite. ¡Ay, la madre que te trajo! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay, tirándome las cosas con el otro limpio! ¡Se barre todo! ¡Con el otro de limpio que me doy yo esta mañana! ¡Se barre todo! ¡Ay, la madre que te trajo! ¡Seki, ya! ¡Estate quieto! ¡No hagas nada! ¡Mira! ¡Acuéstate! ¡Seki! ¡Vete y te acuestas! ¡No hagas nada! ¡La madre que lo trajo! ¡Niña! ¡Para el dolor de cabeza que tengo! ¡Niña! ¡Vamos a echarle la sal! ¡Ay, Dios mío! ¡Le vamos a echar el vinagre! ¡Ven para acá que me tienes que mover esto! ¡Ven! ¡Venga! Le echamos el aceite, cógete dos paletinas de madera. Ya viene los Reyes Magos, ya viene los Reyes Magos, cargadito de papaliña. Ole, ole, ole. Un momento. Ya se fue. Un momento. La Judy suma la leche, la Judy suma la leche. Niña, me voy, lo siento. Aquí os dejo con el seti. Vamos. Toti, 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 toti. Seriedad en la cocina, que esto es una cocina muy seria. Bueno, esto está alineado ya, ¿no, hija? Judith. Tú sabrás, yo no vuelvo más. Judith, no me hagáis por ti, mala leche. Ahora pues le vamos a pegar un buen meneito a esto, ¿eh? Perdonad a Judy, pero es que la he estado yo guiando desde lejos. Ella ha hecho esta receta, pero porque yo la enseño, ¿eh? No se vaya a creer. Ella, lo que pasa es que ella está aprendiendo mucho conmigo, ¿eh? Ella está aprendiendo mucho. Yo se lo digo a ella, de vez en cuando pues le doy bromilla y cosas, pero le digo los papás. ¡Ay, la madre me trajo! ¿Que yo estoy aprendiendo contigo? Aprende conmigo, que me has dado una mala leche. Una vez está aliñado, se va a meter en el Federico un ratito, ¿vale? Para que esté fresquito. Esta papita que se ha caído aquí, me la como yo. ¡Qué bueno está esto, mala leche! ¡Qué bueno! ¡Qué bien me ha salido la ensalada esta, ¿eh? Está aliñito, ¿eh? No, este, no la ensalada, la aliñito, mira. Mira, de papita aliña. Mala leche. Esta bandejita de papita aliña se va a llamar la receta de Seki. ¿Mm?
Bravilla, si le hacéis alguna, mira, ponedlo, decídolo. Tú tienes más cara que espalda. No, la espalda está más ancha que la cara, pero... Esta receta se va a llamar de Seki. Si la hacéis alguna recibida, la he hecho Seki, que se va a llamar Seki. Bueno, ya hemos hecho las pases, Judy y yo. ¿Eso por qué lo dice? Niña, que muchas gracias un día más por venir, por estar aquí con nosotros, que si es la primera vez que pasas por aquí y te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Activa la campanita. Recordar que todo lo hacemos para sacaros una sonrisa, todo con humor siempre, que muchísimas gracias. No, pero ya hay cosas que he dicho en serio. Hasta mañana, Bravilla. ¡Adiós!